Bueno, ahora nuestro amigo Aurelio Sanabria nos va a explicar el procedimiento para la preparación de la rica chicha de jora gualwina previas a la fiesta patronal en honor a San Roque. Adelante, mi estimado. Bueno, para la preparación de la chicha se necesitan los ingredientes los siguientes. Jora extranjera, jora de maíz de color, semilla, naranja, piña, manzana, plátano, caña de azúcar, después las hierbas aromáticas que consiste en cedrón, anís, toronjil, hierba de luisa, hierba de luisa, manzanilla, chancaca, clavo de olor, canela. La duración de cocimiento es de 40 a 1 hora. Después de ahí se le saca, se le cola, se le hace enfriar. Ya, en el proceso del colado se separa. Esto, ¿cómo se llama todo esto? Lo que... Estos son los ingredientes que se ha hecho. Pues. Con el agua. Ah. Ya, ¿y cuál es, cuando en el momento de colar, qué es lo que queda en el mantel? Todo el espeso. No, ¿cuál es el nombre de lo que...? Eso es, ¿qué le decimos? Todo el espeso, nada, no sé, que consiste en sacar todo lo que se ha hecho de todas las cosas. Claro, para que quede solo la chicha. El líquido nomás. Ya. Después de ella se le... Se hace enfriar. Se le hace enfriar hasta el día siguiente. Al día siguiente recién se le llena en los pulpos. Ya que fermenta haya una semana. Claro. Y a la semana, un día antes, ya se le endulza la chicha, puro azúcar nada más. Y obviamente se le protege a la chicha una vez sacado con la espina, con el junco, para que no le toque el alma, ¿verdad? Exacto. Ya, y también me decían que al momento de guardar el ulpo, le entierran hasta la mitad para que no reviente. Sí, ahorita lo están haciendo un hueco. Ya lo están escarbando para llenarlo ahí en la chicha. Para tenerlo listo para la fiesta. Para la fiesta. Está. Eso es todo. La preparación. La preparación. Hola amigos, acá desde Hualwas, preparando la rica chicha de jora. Quedan totalmente invitados a la fiesta en honor de Padre San Roque, desde el 22 hasta el 28 de agosto. La institución Asociación Avelinos Auxilio Mutuos, San Hualwas, festejando sus 50 años bodas de oro, les invitan a conocer Hualwas, sus tradiciones, costumbres, a divertirse con toda la familia. Vengan, los esperamos.
Para el colado de la rica chicha hualwina. Ahí está. Los abelinos de la Sociedad de Abelinos Auxilios Mutuos, haciendo el respectivo trabajo para colar la chicha para la fiesta del 22 al 28 de agosto, en honor a nuestro patrón San Roque. Así que ya saben. Acá la señora protegiendo la chicha para que no le toque el alma con junco. Ya, y si toca el alma, ¿qué pasa, señor? Ya no va a malograr, ya no va a ser... Se malogra. Ya no se va a despachar, ya no va a estar... Si no, no se cura, no fermenta. Se espesa. Bueno, aquí tenemos a los familiares de uno de los presidentes 2019, me refiero a Percy Chávez, haciendo un alto en el trabajo del preparado de la rica chicha hualwina, chicha de jora hualwina, previos a las festividades en honor a nuestro patrón San Roque. Ahí está, degustando del rico patachi. ¿Qué tal está? Ahí está, la carnecita, el rocoto. Preparando la rica chicha de jora hualwina para degustar y disfrutar al lado de nuestros amigos, los abelinos de la Sociedad de Abelinos Auxilios Mutuos, en sus bodas de oro. Estamos iniciando la fiesta con el preparativo de la chicha costumbrista de Hualhuas por el presidente Percy Chávez Salazar, y aquí todos sus familiares, vecinos y amistades, con la ayuda de ellos estamos logrando hacer la culminación ya de la chicha. Luego paso a invitarles del 22 de agosto hasta el 28, que es la fiesta y la corrida y tantas cosas. Invitamos a la casa de Percy Chávez Salazar en la avenida Alfonso Ugarte. Esto termina todavía el 30 de agosto o el 28, por ahí, pero con la banda estamos toda la semana. Así que quedan invitados todo el Valle del Mantaro y todos los familiares, todos los vecinos y todos nosotros que estamos iniciando con esta chicha. Todos con los amigos de la Sociedad de Abelinos Auxilios Mutuos. Con los amigos de la Sociedad de Abelinos Auxilios Mutuos. Y acá presente también de la presidenta, Joana Brazán, sus papás, también presente apoyándonos. Entonces, en sus bodas de oro. Más se incluye la fiesta con las bodas de oro. Entonces, quedan invitados todos a la fiesta de Hualhuas. Muy buenas tardes. Aquí, haciendo la chicha, parte de la fiesta, a honor al Padre San Roque, una costumbre de mi tierra. Nelly. Y recuerdo de mis padres, por parte de mi hermano Percy Chávez Salazar, hacemos la invitación a la familia, a los amigos, a todo el pueblo en general, a disfrutar de esta fiesta de a partir del día 22 de agosto hasta el 27, a participar en la casa
del presidente Percy Chávez Salazar. Muchísimas gracias. Con la Sociedad de Abelinos. Con la Sociedad de Abelinos SAM Auxilios Mutuos. Genial. Provecho con el rico patacho. Muchas gracias.